Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 5 de la clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024 en el voleibol masculino, ¿no? En el grupo B, que se está jugando en Japón, Serbia derrotó 3-1 a Egipto. Primer set favorable a Egipto, 25-18. El segundo, el tercero y el cuarto favorables a Serbia, 25-19, 25-14 y 25-16. Relativamente fácil, ¿no? Y lo que me sigue pareciendo increíble es que Egipto le haya ganado a Japón el día de ayer. Estados Unidos derrotó 3-1 a Turquía. El primer set favorable a Estados Unidos, 25-17. El segundo, 28-26, favorable a Turquía. Y luego tuvimos uno de los, el set más largo. Estados Unidos derrotó 32-30 a Turquía en el tercero, ¿no? Y el último, 25-20, favorable a Estados Unidos. Japón se rehizo de su derrota ante Egipto, derrotó 3-0 a Túnez, 25-14, 25-16 y 25-15. Y Eslovenia derrotó 3-1 a Egipto. El primer set favorable a Egipto, 25-23, luego 25-22, 25-17 y 25-14, relativamente fácil. Se caen rápido los egipcios, ¿no? Si se dan cuenta, esta mañana y esta noche. En el grupo C, en China, Países Bajos perdió 0-3 ante Bélgica, 25-22, 25-19 y 25-15, todos los sets favorables a Bélgica. Polonia derrotó 3-2 a Canadá. El primer set favorable a Canadá, 25-21. El segundo favorable a Polonia, 25-20. El tercero, 25-20. El cuarto, 25-20, favorable a Canadá. Y el último, se fueron hasta el quinto y decisivo. Polonia derrotó 17-15 a Canadá. Recuerden que cuando es 3-2, el ganador se lleva 2 puntos y el perdedor se lleva 1 punto. Así es que no es tan favorable esto. Pero bueno, son dos potencias las que se han enfrentado en este partido. Luego China derrotó 3-0 a México. Este partido lo dieron por ESPN 4. Por si acaso, entre ESPN 4 y ESPN 3 están pasando los partidos de Argentina y México. Es lo que he podido ver. China 25-21, 25-9 y 25-19, relativamente fácil los tres sets para China. Luego, Países Bajos acaba de perder 0-3 ante Bulgaria, 25-23, 25-21 y 30-28, los tres sets favorables a Bulgaria, ¿no? En el grupo A, que se está jugando en Brasil, Irán derrotó 3-1 a Qatar, primer set favorable a Irán, 25-23, el segundo favorable a Qatar, 25-23 también. Y el tercero y el cuarto favorables a Irán, 25-17, 25-23. Cuba derrotó 3-0 a República Checa, 26-24, 25-21, 25-21, los tres sets favorables a Cuba. Y Italia derrotó 3-0 a Ucrania, 25-23, 25-16 y 25-16, los tres sets favorables a Italia. Y finalmente Brasil, oh, Brasil perdió 1-3 ante Alemania y es noticia. Primer set favorable a Brasil, 25-21. Luego los otros tres sets, 25-19, 25-19, 28-26, favorables a Alemania. Vayamos a revisar cómo ha quedado la tabla de posiciones. En el grupo A, Italia tiene 9 puntos, Alemania tiene 9 puntos, Cuba 6 puntos, Brasil 5 puntos, Irán 3 puntos, Ucrania 3 puntos, República Checa 1 punto y Qatar 0 puntos. Ojo con Brasil, se puede quedar fuera, ¿no? Ya ha perdido uno. Italia y Alemania, pues entre ellos, ojalá. Qué malo de Brasil. En el grupo B, Eslovenia y Estados Unidos. Eslovenia ya tiene 12 puntos. Bueno, ya jugó 4 partidos. Estados Unidos tiene 9. Serbia tiene 6. Japón tiene 6. Turquía tiene 3. Egipto tiene 2. Finlandia tiene 1. Y Túnez 0. Recuerden que cada equipo juega 3 partidos, ¿no? En el grupo C, Polonia y Bélgica tienen 7 puntos. Aunque Bélgica ya ha perdido un partido. Y Polonia, pues, lo que les decía, ¿no? Ha ganado seguramente 2 por 3 sets a 2. Argentina tiene 6 puntos. Canadá tiene 6 puntos. Bulgaria tiene 6 puntos. Países Bajos 4. China 3. Y México 0. ¿Cómo va a continuar esto? El día de mañana, 4 de octubre, tenemos por el grupo B de Japón, Serbia versus Finlandia, Estados Unidos versus Túnez y Japón versus Turquía. Por el grupo C, que se juega en China, tenemos Argentina versus Bélgica, Argentina obligado a ganar, Polonia versus México, yo diría que fácil para Polonia, y China versus Canadá, yo creo que Canadá lo gana ese partido. Y por el grupo A tenemos Irán versus República Checa y, ojo,
Lindo partido para ver Italia versus Alemania, los dos punteros del grupo C. Luego tenemos Cuba versus Qatar y Brasil versus Ucrania. Pues bueno, así está la clasificación para el voleibol olímpico masculino.